En 2012 llegó la declaración, ya se había celebrado la Semana Santa y en 2013 ya sí salía por primera vez como fiesta de interés turístico internacional. Se cumplen 10 años de esa distinción y preparativos de los actos aparte, la Hermandad de Cofradías sigue dirigida por una gestora, una situación que se remonta al año 2021 cuando no hubo candidatos para presidirla, algo que se quiere solventar tras la celebración de esta Semana Santa. Está un poco en stand-by, después de Semana Santa es cuando se empezará a hablar cómo va a ser el modelo. Y si seguimos como Hermandad de Cofradías, como gestora o como lo que habíamos hablado alguna vez de retomar esa junta por Semana Santa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les vamos a acercar la visita conflictiva del ministro Grande Marlaska con motivo del 25 aniversario del Centro Penitenciario de La Moraleja y de las jornadas de la Administración Abierta. Pero volviendo a la Semana Santa, les vamos a hablar también del pregonero. Vicente Díaz Llamas ya prepara su discurso como pregonero de la Semana de Pasión Palentina. Tras una vida ligada a la celebración de la Semana Santa en su ciudad natal, en Zamora, ahora recala aquí en la capital del Carrión para recordar la importancia de compartir en estas fechas. El Partido Popular de Palencia repite candidaturas a la alcaldía en los municipios más importantes de la montaña palentina. En Guardo, Juan Jesús Blanco, que aspira a gobernar de nuevo el ayuntamiento. En Cervera de Pisuerga, María Victoria Álvarez, que intentará recuperar la alcaldía. Y en Velilla será Gonzalo Pérez, el candidato a las elecciones municipales del 28 de mayo. Montañas y Valles, la empresa que ha realizado un estudio sobre semillas de cereal en Astudillo y Villoldo, se ha alzado con el primer premio I+D+I que otorga la Diputación y el Parque Científico de la Universidad. En la categoría de emprendedores, el premio ha recaído sobre Martina García por un proyecto que acerca psicólogos para atender las necesidades del medio rural. Fernando Grande Marlaska ha inaugurado las jornadas de la Administración Abierta para ofrecer transparencia a la Administración General del Estado, que se están celebrando además en todo el país. En Valencia coinciden con el 25 aniversario del Centro Penitenciario de La Moraleja en Dueñas. Allí trabajan 500 funcionarios, están internos 760 presos. Vamos a contarles cómo ha sido ese recibimiento del ministro Irene Rodríguez. A las puertas de este centro cultural Le Crac, Grande Marlaska ha sido recibido con abucheos y con una pitada por parte de un grupo de funcionarios del centro de La Moraleja, en Dueñas y también de Jusapol. Estos reclaman una equiparación salarial respecto a otros profesionales del cuerpo de policía de otras comunidades autónomas y por su parte los funcionarios de prisiones reclaman y advierten de que este centro penitenciario sigue siendo uno de los más peligrosos del país por su elevado número de agresiones por parte de internos hacia personal funcionario. Solo el año pasado hubo 16 agresiones de este tipo. Policías locales, policías autonómicas están yéndose después de unos 35 años trabajados a los 59 años y nosotros vamos a tener que seguir más tiempo. Hemos recibido aquí mucha población del País Vasco que allí no tiene cabida en el modelo penitenciario que ellos quieren. Estamos instando a que los grupos parlamentarios aprueben en el Congreso de los Diputados próximamente, tanto que los funcionarios públicos tengan el carácter de agente de la autoridad, también como algo que también es importante para ellos. Apenas quedan 2 semanas para el inicio de la Semana Santa, por ahí continuamos. Este año la de Palencia, la Semana Santa, cumplirá 10 años celebrándose como fiesta de interés turístico internacional. Es el máximo reconocimiento que el gobierno concede para reconocer el valor patrimonial, histórico y artístico de determinados eventos. En Castilla y León son 7 las Semanas de Pasión que cuentan con este distintivo. León, Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Medina de Rioseco y Medina del Campo y, por supuesto, Palencia. A pocos días del inicio de la Semana Santa, el futuro de la Hermandad de Cofradías de Palencia continúa siendo una incógnita. Todas ellas se reunirán una vez que pase la celebración para decidir sobre el mismo, que pasa por continuar con la gestora, elegir nuevo presidente o instalar el modelo de la Junta pro Semana Santa. Esta última opción parece a estas alturas lo más viable para Domiciano Curiel, el actual presidente de la gestora. 2 años han pasado desde que la Hermandad de Cofradías quedase
en manos de la actual gestora por no encontrar un presidente. Y así parece que será, al menos hasta que pase la próxima fiesta de la Pasión. Está un poco en stand-by después de Semana Santa, es cuando se empezará a hablar cómo va a ser el modelo. Y se abrirán entonces dos posibilidades. Si seguimos como hermandad de cofradías, como gestora o como lo que habíamos hablado alguna vez de retomar esa Junta por Semana Santa. Un órgano, el de la Junta pro Semana Santa, según Domiciano Curiel, mucho más completo porque en él quedarían representadas entidades como el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, hosteleros o empresarios. La Junta, además, según afirma, podría coexistir con la hermandad de cofradías y diversificar así funciones. Lo suyo es que la hermandad de cofradías se dedicara exclusivamente pues a hacer actos, a procesiones y demás, pero no a nivel de difundir la Semana Santa fuera de nuestra provincia, e ir a Fitur, a Intur y demás, ¿no? Eso creo que tenía que ser una labor de la Junta por Semana Santa. Por cierto, que además de un homenaje a los miembros de la banda municipal de música por ser hermanos honoríficos, en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los actos y recorridos de este año, cuando se presente oficialmente la Semana Santa de Palencia 2023. Vicente Díez Llamas, pregonero de la Semana Santa de este año, es zamorano, poeta, músico y desde muy joven ha estado vinculado con los actos de la Pasión en su ciudad natal y en otros puntos también de Castilla y León. El jueves día 30 de marzo a las 8 de la tarde será su momento en la iglesia de San Francisco. A los 12 años, Vicente Díez Llamas se convirtió en el pregonero más joven de la Semana Santa de Zamora y en 2022 repitió, después, eso sí, de toda una vida vinculada a la divulgación de la conmemoración de la Pasión en su ciudad natal, pero también en León y Valladolid. Una fiesta tradicional, emblemática, pero también para los cristianos. Ahora prepara su puesta de largo en Palencia. Asegura que con su pregón tendrá palabras para amigos y compañeros de profesión, pero sobre todo recordará la importancia de compartir en estos días de austeridad y recogimiento. Yo creo que es un valor que en esta tierra es muy importante, que compartamos más cosas de la que nos separan. Una ciudad que además comparte sencillez y solemnidad con Zamora en muchos aspectos. Por el conjunto de bienes históricos, artísticos, la mezcla de románico y modernismo, por eso Zamora y Palencia están hermanadas en muchas semejanzas. Y aunque admite que no puede quedarse con ninguno de los actos de Palencia, sí confiesa algunas preferencias. Las procesiones del Sepulcro, de la Vera Cruz, del Nazareno, pues yo creo que son días centrales de la Semana Santa y eso se nota en las calles también. Unas calles por las que dentro de muy poco se podrá vivir de nuevo una auténtica catequesis monumental. Susto el que se ha vivido en una céntrica obra de la calle Mayor de la capital cuando se ha tocado y movido una de las columnas de los soportales. Ha sido parte de la maquinaria de la obra, han tenido una reacción inmediata y la han vuelto a enderezar de inmediato, pero sí que está ligeramente agrietada. Bomberos y policía local valoran los daños. Las obras corresponden al edificio que se levanta donde se ubicaba el antiguo cine Proyecciones. De momento la calle Mayor no ha sido cortada, pero sí perimetrada para evitar riesgos. Más asuntos. Hoy el Partido Popular ha presentado sus candidatos a las alcaldías de Guardo, Velilla del Río Carrión y Cervera de Pisuerga. Los tres ya son caras conocidas. Juan Jesús Blanco aspira a seguir gobernando el Ayuntamiento de Guardo. Lo afronta como un proyecto personal en el que trabajará por la reindustrialización y el empleo. La gente que está allí pueda elegir seguir estando allí y que el desarrollo industrial que vamos a acometer sea posible, ¿no? María Victoria Álvarez pretende recuperar la alcaldía de Cervera para el Partido Popular con el objetivo de acabar con lo que considera un abandono por parte del equipo de gobierno actual. Se pone como reto buscar oportunidades. Ahora mismo estamos perdiendo día a día por la falta de trabajo y por una nefasta gestión del equipo de gobierno que deja pasar oportunidades. También pretende recuperar la alcaldía de Velilla del Río Carrión Gonzalo Pérez. Su primer objetivo será hacer una auditoría. Denuncia la dejadez del equipo actual por no presentar ni presupuestos ni liquidación. De posibilidades que tiene Velilla por el turismo, proyectos empresariales de promotores locales que tienen proyectos y a los que tenemos que apoyar dentro de lo que nos permita, digamos, la situación económica del ayuntamiento, que desde luego lo primero que vamos a hacer es una auditoría
porque no sabemos por dónde nos va a salir. Eso es un poco. Los candidatos de la Montaña Palentina señalan que con gobiernos del Partido Popular, el norte de la provincia tendrá estabilidad y proyectos de futuro. Tras esa rueda de prensa en el partido se han referido también al corredor atlántico, defienden que la capital palentina y el Alfoz son el corazón del corredor, tanto desde un punto de vista geográfico como histórico. Por lo tanto, exigen conocer el plan diseñado por el comisionado. Denuncian que por el momento no hay asignado presupuesto para realizar infraestructuras como, por ejemplo, un centro logístico de transporte de Castilla y León en el área central intermodal entre Venta de Baños, Magaz y Villamuriel. Palencia es el corazón del corredor atlántico. Tenemos nuestras líneas electrificadas, somos el centro en el transcurso de este corredor por Castilla y León y queremos reclamar ese protagonismo. Como si imaginásemos o hiciésemos un análisis del tráfico aéreo en España y no contásemos con barajas. Pues eso es lo mismo. Si no contamos con el triángulo que se define en la zona de Palencia, entre Magaz, bueno, el área, Magaz, Villamuriel, Venta de Baños, Palencia. Ya se han entregado esta mañana los premios I+D+I generando valor rural en la provincia de Palencia de Diputación y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid. Este año han reconocido el trabajo de la empresa Montañas y Valles, también de Martina García, estudiante de la UBA y creadora de un proyecto psicorural Psicobús, dirigido a velar por la salud mental de quienes viven en la provincia de Palencia. Montañas y Valles es una empresa afincada entre Astudillo y Villoldo. Sus profesionales se han embarcado en un proyecto de investigación para incrementar las defensas naturales de las plantas, especialmente del trigo y de la cebada. Y como recompensa, han conseguido el primer puesto en los premios I+D+I generando valor rural. ¿Qué tenemos que ver? Que micronutrientes son los más apropiados para la semilla, para que tenga una mayor germinación, un mayor ahijamiento y redunde todo en una mayor producción. Con las personas y la salud mental está comprometida Martina de Cervatos de la Cueza. Psicorural Psicobús pretende llevar hasta los pueblos de Palencia un autobús con terapeutas o psicólogos que puedan atender a pacientes que no puedan desplazarse a la ciudad. Las personas que necesitan, pues no sé, desahogarse o que están estresados y necesitan contar el problema, ¿no? Para alcanzar un bienestar emocional de esas personas, que tengan ese recurso. Desde la Universidad de Valladolid advierten, hay que seguir creando sinergias que fomenten la investigación y el flujo de trabajo hacia las empresas. Debemos de ir en la misma línea las instituciones, la universidad y la empresa. Esta simbiosis entre empresas y grupos de investigación nos hace sentir en la universidad tremendamente orgullosos. Montañas y Valles y Psicorural Psicobús recibirán 12.000 euros y 500 respectivamente por ser los mejores de un total de 7 proyectos presentados. Y Palencia es la primera capital de la comunidad y de las primeras de toda España en contar con el Esquema Nacional de Seguridad Informática. Bueno, el trabajo para conseguir este certificado se ha hecho entre el Servicio Informático Municipal y una empresa externa que lleva colaborando 10 años con el Ayuntamiento de la ciudad. Un primer paso, dicen, para garantizar la seguridad de los ciudadanos a la hora de realizar los trámites de la web del consistorio, también para los propios trabajadores. Pero realmente nosotros sabemos todo lo que es, sabemos todo. Redunda en que los palentinos sabemos que nuestro ayuntamiento está preparado y que nuestro ayuntamiento va a poder prestarnos esos servicios con las máximas garantías y con la mayor de la seguridad. Yo creo que es algo que lleva mucho trabajo, lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad para el Ayuntamiento de Palencia es un reconocimiento. Es un principio de responsabilidad conforme a las leyes 39 y 40, que impulsan la transformación digital de todas las entidades locales, y que sin seguridad no habría transformación digital. A continuación, el deporte con Hugo Cancho. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol, del empate del Palencia Cristo Atlético en el José Zorrilla ante Valladolid. Una muy buena primera parte de los de Chuchi Jorques, pero también del Valladolid en la segunda. Gran partido del Palencia Cristo Atlético en su primera visita al José Zorrilla, donde empataba a 3 tantos con el filial del Valladolid. Gran primera parte de los morados ayer de Dorado, en la que merecieron mucho más que el parcial de 2-2.
con una presión muy alta, con un esquema súper ofensivo, con un 3-4-1-2 dominando el juego y teniendo muchas más llegadas que los locales, tuvieron que nadar contracorriente para darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de Adri Pérez y Ale. Cuando mejor estaba jugando el equipo de Chuchi Jorques, llegaba el tanto del empate local en su segundo disparo y tras error defensivo. El comienzo de la segunda parte se demoró por la lesión de un juez asistente, teniendo que relevarle un árbitro que estaba presenciando el partido, el palentino César Lobos Bores. El equipo de Baptista mejoró notablemente, supo aprovecharse de los espacios ante el carrilero largo y el central, generando situaciones de gol, llegando su tercer tanto en un enorme lanzamiento desde fuera del área de Maroto. A ese tanto respondía en la recta final del encuentro Adri Pérez con otro tanto espectacular que sirvió para sumar un punto de oro en un gran escenario. Creo que el equipo ha dado la cara, se ha mantenido los malos momentos, ha sido capaz de competir bien contra un gran equipo y es verdad que podía haber caído la balanza de cualquier lado. Yo creo que el empate, por lo que se ha visto, es justo. Podía haber ganado cualquiera, pero yo creo que el empate es justo por los méritos o los merecimientos de cada uno. El Palencia Cristo Atlético regresa a la Balastera este sábado a las 5 de la tarde recibiendo al Laredo. Pasamos ahora a hablar de baloncesto, de la derrota del Thunder Palencia en Castellón. Una derrota inexplicable después de ir ganando 21 puntos arriba en la primera parte. En cualquier competición por equipos, en cualquier deporte, siempre hay un partido tonto en el que ocurre lo inexplicable, en el que todo lo blanco se convierte en negro. Por primera vez en la temporada lo tuvo el Thunder. Más que un partido tonto, segunda parte inexplicable porque en la primera lo bordó, desarbolando al Castellón retirándose al descanso con 18 puntos de diferencia. Tan superior se estaba mostrando el cuadro morado ante un rival plagado de bajas que nadie alcanza a entender lo ocurrido. Tres triples consecutivos metieron en el partido a los locales y a partir de ahí se produjo una remontada extraordinaria castellonense, acabando ganando por 85-80. Ganó con autoridad el Andorra en casa ante el Juaristi, por lo que aumenta su renta sobre los palentinos a 2 victorias. La próxima jornada el Thunder Palencia recibe en el pabellón al Cantabria y el Andorra juega casi en casa en el terreno de juego del Lleida. Vamos ahora con el capítulo polideportivo. Los dos equipos palentinos en la tercera no pudieron acercarse todavía más a la salvación tras perder sus respectivos encuentros. El sábado caía el Palencia Club de Fútbol en León ante el filial de la Cultural por 2-1, marcando el tanto morado Torres en la segunda parte. El Becerril cometió tres errores y le condenó la Arandina, el líder, con otros tantos goles. Ambos están empatados en la posición que marca la salvación, a 4 puntos del descenso y 5 jornadas por delante. Paso de gigante del Club Internacional de la Amistad, que lograba su primera victoria de la temporada fuera de casa. Y lo hacía a lo grande venciendo al Badajoz en tierras pacenses por 4-0, con tantos de Santi, Dani, Iker y Mario. Con este marcador, los de Manu Gañán vuelven a salir de los puestos de descenso. En regional, victoria balsámica del Villamuriel por la mínima ante el Abejar por 1-0, con gol de César. Empate del filial del Palencia Cristo Atlético en Burgo de Osma ante el Ushama, con gol de Miguel Pez, y el UPE Palencia también ganaba por la mínima y da un paso de gigante por la salvación, anotando el gol morado Marco. Deportivo Guardo Fútbol Sala perdía por primera vez en la temporada en la Bombonevera, 4-6 ante el Arroyo, y aunque mantiene la segunda plaza, las sensaciones no son buenas para abordar la recta final de la fase regular. Es importante mantener la segunda plaza por la ventaja del factor cancha en los playoffs previos a la fase nacional. 5 puntos sacan al tercero a falta de 6 jornadas. Contundente derrota del grupo Inmapa Filipenses en la cancha del líder por 86-59, acusando a los colegiales la ausencia del argentino Silvano Merlo. Sin embargo, en balonmano, doble alegría. Triunfo a domicilio del Quesos Cerrato Fuentes Carrionas en Galicia ante Rodavigo por 29-30 y del Pizzería La Nona Talleres Fran ante el Nava por 34-27, con un Mariano Aro lleno. Se les está quedando pequeño. Vamos, mientras tanto, con rugby, porque este próximo fin de semana tendremos dos acontecimientos importantes. Por un lado, una concentración de escuelas que se presume reúna cerca de 1.000 niños de varios clubes de Castilla y León. Eso será en el Parque Isla Dos Aguas. Y el domingo por la mañana, la gran final del Trofeo Asisa, es decir, la final de Castilla y León, previa a la fase de ascenso a División de Honor B, que ascenderá al Colina Clinic frente al Ule Toyota de León. Partido que se jugará a las 12 de la mañana en la Balastera, retransmitido, por cierto, en las 7 de Castilla y León.
Y mientras tanto ha tenido lugar la presentación casi con un mes de antelación de la prueba octava entre Castillos, entre Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos. En esta oportunidad, en ese sentido, toca correr 9 kilómetros que se desarrollan en caminos de tierra. Tiempo habrá para hablar de esa prueba, cuya inscripción es de 5 euros, 8 si se realiza el mismo día de la prueba, el día 23 de abril. Así despedimos hoy el Tiempo para el Deporte. Ya saben que esta noche a las 9:30 más información en La Jornada. Está a punto de comenzar la primavera. Vamos a ver a continuación cómo hará mañana martes, en el primer día completo de este nuevo cambio de estación. Y de cara a ese inicio de la primavera continuaremos con las temperaturas de contraste de las últimas jornadas. Así la máxima podría subir en la zona de la montaña palentina hasta los 18 grados, pero la mínima por contra podía quedarse únicamente en el grado, como vemos en Brañosera. Nubes de evolución con tendencia a lucir el sol durante toda la jornada. O lucirá el sol directamente, como vemos en Alar del Rey o en Herrera de Pisuerga, donde amanecerán sin nubes. Mismo panorama que encontramos en la comarca de la Vega de Saldaña, donde la máxima podría llegar hasta los 17 grados y la mínima caer hasta los 2. De 18 grados será la máxima en Villalcázar, Fromista o Población de Campos. Lucirá el sol durante toda la jornada también en Villada o Fuentes de Nava. Temperaturas que podrían caer hasta los 3 grados, como ocurrirá en la comarca del Cerrato, donde las temperaturas podrían alcanzar los 19 grados a lo largo del día. La mínima continúa siendo fría, nos toca abrigarnos a primera y a última hora del día porque podrían descender los termómetros hasta los 4 grados, al igual que encontramos en el Alfoz de la capital, donde la máxima podría alcanzar los 20 grados, día muy agradable al mediodía, además sin rastro de nubes. En la capital cielo también con tendencia a despejarse y temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 4 grados. Y de cara a los próximos días va subiendo ligeramente la mínima, pero de cara al viernes vuelve la lluvia. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidráulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza, que data del siglo XV, muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. No hay tiempo para más información. Mañana que pasen, buenas noches y sean felices. Adiós.